Nos animamos. Gloria a Dios. Creemos que Él está aquí. Él ha venido para alimentarnos, para hablarnos. Gloria a Dios. Recibiremos su palabra diciendo, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Amén, lo queremos. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús.
Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos contentos, Padre, porque solamente en ti hay poder, hay virtud, hay sanidad, hay compasión. Y tú puedes sacar todas las cosas humanas de nosotros. Puedes sacar el orgullo, puedes sacar la pasión, puedes sacar todo lo que nos molesta, Padre. Porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Bendice a cada hermano y hermana que han venido esta tarde, que han llegado a este lugar, Señor. Solamente tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, que ha de cuidarlo y ha de ayudarlo, Padre. También seas tú bendiciendo todos los hermanos que están a través de este medio, quizás viendo esta reunión, Padre. Que tu Espíritu Santo sea bajando alrededor de ellos. Que la gracia tuya sea bajando y que seas tú revelando tu palabra como solamente tú la sabes revelar. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 22. Quiero leerle esta tarde sobre el ángel de Dios. Verso 6, 22, 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Señor, te amamos, te bendecimos. Esperamos, Señor, que la gracia y el amor que tú has tenido para con nosotros, yo creo que ha sido muy grande, Padre. Y nos sentimos esta tarde estimulados, porque sabemos que tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Y permite, Señor, por los hermanos que están enfermos y en cama, que esta tarde, Señor, tu palabra puedan estar atentos, Señor, para poder captar lo que tú en esta edad hiciste y lo que tú harás por nosotros, Señor. Porque, Señor, no estamos derrotados, estamos creyendo que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Te amamos, Señor, y te bendecimos grandemente, Padre, y te damos la gloria, te damos la honra en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios sea guiándonos y ayudándonos. Sé que hemos tenido y estamos teniendo muchos hermanos enfermos, pero nosotros estamos creyendo que Dios ya los sanó. Amén. Y estamos creyendo también que podemos estar aquí sentados y podemos tener alguna enfermedad. Y debemos creer que Dios nos sanará, mi hermano. Mi hermano, quizás un hermano, voy a decir aquí estas palabras,
quizás no ha podido vencer el vicio del cigarrillo, y esa es una enfermedad, mi hermano. Amén. Y esa enfermedad, Dios la puede sanarla. Un hermano puede estar metido en droga y quizás no se da de cuenta cómo está metido en la droga, pero hay un Dios que lo puede sacar. Yo siempre le digo al hermano Marco, mientras hay el deseo de congregarnos, eso está bien. No debemos perder ese pequeño jalón que Dios coloca en nuestros corazones para creer que para Dios no hay nada imposible. Yo también tengo mi hígado malo, van a tratar de recuperarlo, y también estoy creyendo que para Dios no hay nada imposible. Bueno, Dios puede crear un hígado nuevo. Para Él no hay nada imposible, hermano. Y estamos aquí, hermano, para darle la gloria, darle la honra. No estamos derrotados. Estamos, mi hermano, creyendo que Dios hará lo que tiene que hacer en nosotros. Y en este viaje que hice a Lanco, y nos pudimos reunir con los hermanos de Pujuñe, Osorno, Reumén, Valdivia, Lanco, y también una familia de Granero. Fue una grande bendición, hermano. Todos los hermanos que estuvieron orando por esas reuniones, fue de una gran ayuda. Tuve tres reuniones y me escapé de una de la radio. Gracias a Dios que nuestro hermano Parra le tocó predicar en la radio. Así que para mí fue una gran bendición. Y el día viernes, mi hermano, los hermanos estaban deseando dedicar el lugar para las reuniones porque era un internado. Y entonces fue que yo empecé a investigar sobre la oración y ver sobre lo que su siervo decía. Y hablando de los mensajes que Dios nos dejó en este tiempo, que eran almacenados para nosotros. Entonces nosotros debemos ser muy agradecidos porque lo que Dios dejó nos dará vida, hermano. Y nos dará fuerza. Entonces tocaba un mensaje, creo que del 47 o del 46 o demás. No recuerdo bien el tiempo, pero a ver, lo voy a ver de una pasadita. Del 47 dice su siervo que estuvo orando por una niña, tuvo todo el pueblo clamando, tuvo todo el pueblo orando. Dice que hasta que su siervo sintió que el calor vino a su mano y pudo colocarlo sobre la niña, y la niña fue sana. Pero lo que más me sorprendió, hermano, es que estuvieron una hora orando. Entonces nosotros a veces criticamos a un hermano porque ora largo en la oración. No estamos de acuerdo, no aburrimos. Pero ahí su siervo estuvo una hora orando por el pueblo, por la sanidad de una persona que venía creyendo que Dios es el gran sanador. Amén. Entonces, que ojalá a nosotros nos pongan expectativa este año y nos ponga no un espíritu crítico, sino que nos coloque un espíritu más. Señor, ¿serás tú que estás guiando al hermano? ¿Serás tú que has permitido que él esté orando más? No que estemos refunfuñando ahí sentados. ¿Hasta qué hora va a estar orando ese hermano? ¿Y cómo se le ocurre al hermano Flores tenerlo orando tanto? Entonces, a veces nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿cuánto oramos por eso? Amén. Debemos mantenernos orando. La oración cambia todas las cosas. Pero para mí fue sorprendente, mi hermano, poder ver aquí en este acto
de este varón. ¿Cómo Dios hizo esa sanidad, mi hermano? Y oraron una hora. Después dice, y estuvieron orando por un lisiado 40 minutos. Entonces, el principio en el cual Dios levantó a sus siervos profetas, la gente tuvo que orar más, creer más, y quizás las oraciones eran largas. Entonces, usted y yo que estamos aquí en esta hora creyendo, debemos creer más que nunca que la oración es la que cambia todas las cosas. Entonces, como yo he dicho, ya voy a entrar al mensaje. Yo he dicho que el día miércoles venimos a orar y algunos oran 10 minutos y ya están sentados en la banca. Otros oran 5 minutos, 15 minutos, otros oran media hora y ya están sentados en la banca. Entonces, a mí me causa curiosidad de pensar que es un momento que estamos todos juntos. Que es un momento que venimos a orar. Es un momento que venimos a clamar. Y es una hora mundial que en muchos lugares del mundo se está orando. Y nosotros algunos los ponemos a leer. Algunos los ponemos a mirar por el lado. Otros ponen al baño. Entonces, ojalá el Dios de la gloria sea bajándome. O pensará el hermano, quien sea, sea varón o mujer o hermana, o pensarán que están perfectos. La única manera que llegaremos a ser perfectos es cuando Dios transforme estos cuerpos. Porque ni aun Jesús se consideró perfecto. Ser perfecto, dijo él, como mi Padre. Amén. Entonces, cuando yo estuve mirando estos mensajes, distintos mensajes de la oración, el ángel y su comisión, lo dijo en el desierto, experiencia, y mirando hartos mensajitos, leyéndolo, y leyendo varios párrafos en línea, fue que me detuve en este párrafo de este mensaje del ángel de Dios predicado el año 48. No el mismo predicado el 47, el ángel y su comisión. Dice su siervo: ahora inclinemos nuestros rostros por un momento, si lo desean, por todos lados en la audiencia. Ahora sean muy reverentes. Ahora, antes de que empiece a orar, quisiera saber con su rostro inclinado, ¿cuántos de ustedes vienen aquí a la línea de oración? ¿Creen que si yo le ruego a Dios que Él escuchará mi oración y le sanará? Amén. Recuerde, estamos hablando esto hoy día porque tenemos muchos enfermos. Si usted está sano, dele gracias a Dios. Amén. Pero estamos deseando que los que están en cama sean levantados. Amén. Si usted está indiferente, pues yo quiero que mis hermanos sean sanos. ¿Desea usted que sea sano? Si usted siente un dolor en su cuerpo, ¿cómo no desea ahora ser sano inmediatamente? Pero Dios lo hace pasar un poquito de tiempo. Pero debemos desear ver a un hermano Heriberto con sus 70 años, postrado casi ya poquito lo que puede caminar. Su tumor se fue hacia arriba con la última quimioterapia. En vez de bajar, creció. Aparecieron otros nódulos por arriba. Y él está creyendo que para Dios no hay nada imposible. Pero es lamentable que tiene que caminar un poquito y luego acostarse, apretar el lado del pulmón para no sentir dolor. Y cuando ya tiene mucho dolor, tiene que estarse colocando este asunto
amor fino. Entonces es un tiempo crítico. Es un tiempo duro. Duro no tanto para nosotros, duro para la esposa. Porque nosotros no nos podemos doler tanto como la esposa. Ella necesita más paciencia que nunca. Amén. Entonces, ver a nuestro hermano Wilson también, que hay veces, mi hermano, que no ha querido salir quizá de su pieza, y mi hermano Heriberto estaba pasando lo mismo. Y esto, y este mensaje, que ojalá Dios le ayude a ellos. Amén. Y Dios le dé fuerza a ustedes cuando estén enfermos. Amén. Porque Dios es nuestro sanador. Amén. Él sabe todo lo que nos está pasando. Amén. Amén. ¿Creen ustedes que Él lo hará? Amén. Dios les bendiga. Amigos, el ángel del Señor me dijo, si puede hacer que la gente te crea. Ahora le diré lo que van a hacer cuando pasen por esta línea esta noche. Váyanse de aquí regocijándose, tan contento como puedan, diciendo a la gente que usted está sano. Amén. Todo hermano que ha venido esta tarde, sea el problema que tenga, tiene que salir por estas puertas diciendo, Dios me sanó. Porque Dios va a actuar en base a nuestra confesión. Amén. Mire, amigo, ahora le diré lo que van a hacer. Hacer que la, cuando pasen por esta línea esta noche, váyanse de aquí regocijándose, tan contentos como puedan, diciendo a la gente que usted está sano. Y vayan y testifiquen. Los discípulos estuvieron 10 días y 10 noches en Jerusalén alabando al Señor constantemente antes de que el Espíritu Santo cayera. Amén. Antes de que el Espíritu Santo cayera. Entonces, ojalá Dios nos sea ayudando a usted y a mí, mi hermano. Padre, te agradezco por este privilegio en esta noche. El tercer viaje a esta hermosa ciudad de Phoenix, el Valle del Sol, donde mi corazón anhelaba estar desde que era un muchachito. Oh Dios, ruego que de alguna manera Dios comience un avivamiento en cada iglesia que hay en esta ciudad. Concédelo, Señor, que gran avivamiento conmovedor venga a esta ciudad. Si ustedes van y leen el ángel de Dios y su comisión, el 47, él está anhelando venir a tener reuniones de oración por los enfermos a Phoenix. Entonces, voy a saltar unos parrafitos para ir entrando. Él dijo, bueno, cuando ella estaba orando, cuando usted estaba orando por ella, parecía que como si ella estaba en un trance hasta que llegamos a casa. Y ella me preguntó, ¿quién era el otro hombre que vino allí cuando usted oró por ella? Yo le dije, no había ningún otro hombre. Amén. Dijo, oh sí, un hombre con túnica blanca y de cabello oscuro. Yo le dije, repita eso, hermana, hermano. Y él lo repitió. Yo le dije, ese es el ángel del Señor que apareció. ¿Lo creen? ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Repitió, yo le dije, ese es el ángel del Señor que apareció. Ella dijo, pues él estaba mirando al hermano Branham mientras oraba. Yo le dije, él me hablaba a mí. Porque William Branham no hacía nada si el ángel no le hablaba.
Él no podía sanar a nadie. Si el ángel, la comisión que tenía, Dios no estaba ahí. La oración del hermano Branham será respondida. Pero dijo, no se ve al hermano Branham bastante débil. Él dijo, pero él estará fuerte en un rato. Así que eso me dio ánimo, ¿ven? Él estará fuerte un rato. Ahora, la mujer nunca había escuchado la historia. Y ella lo describió y dijo que era un hombre alto, de rostro moreno, con cabello negro, colgándole cerca de los hombros. Ella dijo, lo vi bajarse del púlpito. Y nunca había oído eso en su vida. Amén. Dijo, cuando el hermano Branham se arrodilló para orar por mí, entonces este hombre llegó allí. Y en vez de orar, él simplemente se mantuvo mirando al hermano Branham. Amén. Y dijo, él me miró y dijo, tú vienes por sanidad y serás sanada. Y entonces dijo, no se ve al hermano Branham bastante delgado, pero él estará fuerte después de un rato. Y entonces cuando ellos empezaron a sacar la camilla, él salió por la puerta conmigo y esa fue la última vez que lo vi. Ahora ese es el ángel de Dios. ¿Cuántos pueden creer que esta noche, leyendo su palabra por fe, tiene que usted estar creyendo que también Él está aquí, mi amor? Como una vez estaba hablando el mensaje, Dios es su propio intérprete, y la hermana, ya me voy a acordar el nombre de ella, ella veía que un ángel vestido de blanco salía y se metía. Es porque Dios, donde quiera que esté su palabra, Él estará presente. Y habrán creyentes que dirán amén a esa palabra. Porque usted no está diciendo amén al pastor ni al predicador, usted está diciendo amén a la palabra. Amén. Ahora, ese es el ángel de Dios. Él ha sido visto muchas veces en los servicios. Y yo creo que Él está aquí esta noche. Sé que Él está aquí. Lo he sentido 3 o 4 veces desde que estoy aquí. Y Billy Paul daba testimonio que cuando estaba en el hotel, el ángel de Dios quiso mostrarse para que lo viera Billy Paul. Entonces el profeta preparó a su hijo. Y al otro varón no lo despertó, le puso una almohada y luego lentamente se la fue sacando. Vio al ángel y luego vio que por la ventana se comenzó a desvanecer. Y él dice, muchas veces esa misma presencia que vi allá la he sentido en nuestras reuniones. Es porque Él está presente. Ahora, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé revelación. Amén. Que Dios nos dé, nos mantengamos una expectativa. Porque este evangelio no es un evangelio natural. Es un evangelio sobrenatural. Amén. Ahora, ese es el ángel de Dios. Él ha sido visto muchas veces en los servicios. Yo creo que Él está aquí esta noche. Sé que Él está aquí. Lo he sentido 3 o 4 veces desde que estoy aquí. Ahora, para que alguien sepa. Ahora, muchas personas lo malentienden. Ahora, no es de ninguna manera, amigo, la adoración a un ángel. No lo es. Yo no oro en el nombre del ángel. Ni siquiera sé su nombre. Pero si usted examina las escrituras, cuando Dios envía a su pueblo, es un ángel que lo dirige a ellos.
Moisés. Usted dice, bueno, ¿qué del Nuevo Testamento? Ciertamente, era el ángel del Señor, eso es correcto. Pedro, cuando estaba en la cárcel, el ángel del Señor descendió. ¿Es correcto eso? Y lo liberó. Y lo más grande, que mientras salía, nadie lo vio. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Pedro, cuando estaba en la cárcel, el ángel del Señor descendió, ¿es correcto eso? Y lo liberó. Y hermano, muchas veces, ¿qué de Pablo? Cuando él fue a Macedonia, y cuando él se encontraba en el naufragio, el ángel del Señor le apareció a él esa noche y le dijo que él se lo había entregado a todo en sus manos. Le dijo, mira Pablo, el arca quizá va a quedar nada, pero todo el pueblo va a ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando él se encontraba en el naufragio, el ángel del Señor le apareció a él esa noche y le dijo que él lo había entregado todo en sus manos. Ciertamente, siempre es. Pablo nunca adoró al ángel. Juan, el revelador, después de que todo el libro de Apocalipsis fue escrito, entonces Juan dijo, caí a los pies del ángel. ¿Es correcto eso? Que me mostró estas cosas. Él dijo, adora a Dios. Él era uno de sus consiervos y uno de los profetas. Ven, noten, Dios siempre envía lo sobrenatural sobre lo natural. Como sobre aquella serpiente de bronce, el estanque y así sucesivamente. Aún el mismo Jesús, él nunca tomó el crédito por sanar a alguien. ¿Es correcto eso? Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Amén. Gloria a Dios. Los médicos sabían que él estaba muerto. Yo fui a ofrecerle mis condolencias a la familia. Y al empezar a salir de la casa, la esposa aparentemente lloraba por el hombre. Y mientras salía por la puerta, al parecer, la mano de un humano me tocó por el brazo. Lo sentí agarrándome. Y mientras empezaba a avanzar, no me podía mover. Cuando me volteé la mano, me dijo, fui a la cama y miré al hombre. Y en el cuarto estaba la esposa de un ministro metodista y otra hermana, y empecé a orar. Cuando volví en sí, yo estaba acostado sobre el cuerpo del hombre, del muerto. Había tenido una sábana sobre el rostro por lo menos media hora. Mi rostro estaba tendido sobre él. Yo estaba llamándolo de la región de los espíritus. Hermano Elías, su nombre era Elías. Hermano Elías, llamando su espíritu de aquella región, sin saber lo que estaba haciendo. Amén. Me quedé tendido allí llamándolo. Y de repente sentí que las manos de ese hombre subieron a mis oídos. El hombre está vivo esta noche y está trabajando en el ferrocarril de Pensilvania. Amén. Mire cómo alguien lo sujetó y no pudo salir, tuvo que ir a la pieza y tenderse sobre ese hombre muerto por media hora sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Quién cree que lo llevó ahí? El ángel del Señor. Amén. Ahora, Dios sabe que eso es verdad. Si no fuera así,
Él me dejaría morir en ese púlpito ahora mismo. Pero eso no quiere decir que todos creerían. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Tengo que actuar a medida que ese ángel actúa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sino que necesita sanidad y su misma noten. Aquello que usted está buscando ya está en la caja de depósito del cielo para usted, Cristo. Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas somos sanados. ¿Es correcto eso? Ven, ya está hecho. Amén. Es como si yo dijera, vean, si yo le diera a usted un cheque postal o un giro postal por $5,000, usted diría, bueno, ¿sirve para algo ese giro postal? Si el gobierno sirve de algo, pues entonces, o aquel que lo escribió, el giro postal, todo el gobierno, antes que la orden de dinero pudiera ser escrita primeramente, tenía que haber un depósito de $5,000 antes de que ese giro postal pudiera ser escrito. ¿Es correcto eso? Primero tiene que haber o hacerse el depósito. Bien, ahora miren, el depósito para su sanidad fue puesto en el botiquín de Dios. Amén. O en su banco, el día de la crucifixión en el Calvario. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, Él fue herido por nuestras transgresiones. Y por su llaga somos curados. Amén. Y su sanidad ya fue comprada y pagada. Entonces que la fe aumente, mi hermano. Amén. Para nuestros hermanos que están enfermos. Amén. Y para usted y para mí. Amén. Todo ya fue pagado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oh, hermano, es suya. Todo lo que tiene que hacer es extender la mano y tomarla. Amén. Ahora, para que el pueblo pudiese ver y saber que Dios prometió que le enviaría dones, ¿es correcto eso? Hay 9 dones espirituales prometidos para el cuerpo, es decir, el cuerpo de creyente. No es para los incrédulos. Sanidad divina no es para ustedes los que no creen, es para aquellos que creen. El Espíritu Santo no es para aquellos que no creen en Él, es para aquellos que lo creen. Amén. Ahora, hace algunos años, cuando el Espíritu Santo había, antes de que viniera y la iglesia empezó a volverse formal, en los días de los metodistas, y ustedes clamaron a Dios por liberación, y Dios envió el bautismo del Espíritu. Ahora, desde entonces el pueblo ha sido libertado de sus pecados al recibir el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Ahora, aquellos que no creen en Él no pueden recibirlo. Usted tiene que creer en Él. Amén. Por lo tanto, Él envió predicadores ungidos para predicar la palabra y ustedes la recibieron. Y ahora ustedes recibieron. ¿Cuánto aquí han recibido el Espíritu Santo? Veamos sus manos. Ahora eso está bien, vaya. Miren esto, casi el 100%, maravilloso. Oh, hermano, debiéramos ser capaces de hacer algo. Eso es correcto. Pero pues no hay nada ahora. Pues con tantos creyentes aquí que han recibido el Espíritu Santo, no diera a haber ni una persona debilitada entre ustedes en la próxima hora. ¡Sí!
Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es correcto. ¿Qué piensa usted de eso, hermana, que está en el catre? ¿Usted cree que es así? Muy bien. Ahora noten, si usted puede creer, ahora muchos de los milagros que son hechos, siempre los veo en oración en mi cuarto, antes de llegar al edificio. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado como el don de sanidad vino a mí? No lo han oído. Veo que la mayoría de ustedes, pues que lo conté la última vez, aquí, casi, todavía lo creen. Oh, eso está bien, muy bien. Ahora queremos leer un poquito de la palabra aquí y enseñarle por unos momentos y entonces nos prepararemos para el servicio de sanidad. Ahora esto es un tiempo, ahora este es durante el tiempo del principio del ministerio del maestro. Él había estado sanando a gente por todas partes y su fama se había expandido. Ahora, si la gente le hubiera dudado que él fuera el Hijo de Dios, que él fuera el sanador divino, ellos no hubieran podido ser sanados. Ni aun su oración les hubiera sanado. Sus manos no hubieran, imponiendo las manos sobre ellos, no hubieran sanado. Jesús nunca tomó el crédito por sanar a nadie. Él dijo, tu fe te ha sanado. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Tu fe te ha salvado. Amén. Una vez una mujer tocó el borde de su vestidura. Entonces todos querían tocar el borde de su vestidura. Y si usted se fija en las reuniones, usted oirá a la gente decir, le escucharé y tal vez bajo la inspiración le diré a alguien, vaya por esta calle o vaya a la esquina y suelte esa muleta. Entonces otro vendrá diciendo, hermano Branham, dígame lo que lo haga también. Ellos simplemente se quedan con lo que ven haciendo a otra persona. Bueno, amigo, si hay alguien aquí que tan solo pudiera levantarse y tocar a Cristo por fe, parece que los demás pudieran. La otra noche aquí tal vez esta declaración, Esto fue apenas la semana pasada. Estuvimos en Miami y es realmente una ciudad de confusión. Hay toda clase de doctrina y todo lo que sale alrededor de la nación entra por allí, por todo lugar. Y cuando, al entrar yo, estaba tratando, ellos dijeron que la gente no vendría, pero lo hicieron. Ellos vinieron a la reunión por miles. Pero esto fue lo que sucedió. Una noche en un servicio teníamos que apurarnos porque teníamos que pasar por unos cuantos centenares por la línea. Primero trajimos a unos cuantos sordos mudos, creo que tal vez a un ciego y algunas cosas fueron hechas. Y era la última noche, había dos muchachos que habían nacido ciegos sin haber visto en toda su vida, recibieron la vista. Y diferentes cosas de ese tipo. Lo cual estábamos teniendo una lucha muy fuerte en eso, porque había una confusión terrible entre las iglesias, debido a que mucha gente venía a esos lugares y dividían las iglesias, ¿ven? Y se iban a iniciar sus propias iglesias. Es difícil hacerle entender a la gente que no estamos tratando de iniciar una iglesia, estamos tratando lo mejor que podemos por mantener la iglesia unida. Eso es lo que necesitamos. ¿No lo creen ustedes? Necesitamos cooperar juntos. Y entonces en eso yo estaba orando por la gente que venía de esa manera y de repente yo, alguien, ahora la fe había empezado a caer en la línea, se podía sentir y es algo que yo, en que siempre me he interesado, el pueblo hispano, ustedes son humildes, están dispuestos a recibir. Ellos simplemente toman las migajas, lo que sea de ustedes. Ustedes vienen en esa actitud y esa es la razón por la que son sanados. Esa es la razón por la cual son sanados,
porque vienen humildes. Cualquiera que venga duro de servir jamás recibirá nada de parte de Dios. Usted tiene que venir cuán bajo pueda, humillarse, y entonces Cristo lo sanará. ¿Lo cree, mi hermano? O Él lo salvará y a usted le dará el Espíritu Santo, si usted tan solo. Ahora, ¿cuándo? A Él, no Él, a usted. Entonces usted recibirá de Él. Entonces, mientras estaba orando, estaba de espalda a la audiencia, había varios cientos de personas, estaba orando de esa manera, la gente venía a través de la línea, y de vez en cuando tenía que detener a uno porque parecía como que si ellos no tendrían fe para venir y ser sanado. Y mientras estaba orando, sentí algo, me volteé y dije: una persona lisiada ha sido sanada en alguna parte, porque lo sentí. Y en unos instantes dije: una persona lisiada. Escuché a alguien gritar en la parte de atrás. Había un joven de negocio en la ciudad sentado allí con su esposa. Tenía un brazo lisiado y allí estaba él con los brazos levantados en el aire, dando gracia. Y él nos dijo que se había sentado allí, dijo, quería entrar al servicio, había estado allí por 2 o 3 noches, pero dijo, no podía entrar entre aquellas personas. Había tanto de ellos allí con tantas necesidades. Y dije, oh Dios, si ese es tu don, sáname. Y eso se apoderó de su fe y salió. ¿Ven ustedes? Y con mi espalda hacia él, yo sentí que eso se movió. Yo entonces, él se levantó. Amén. Amigo, ese no fui yo. Pero eso prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Amén. Porque él se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Es correcto, su hermano Bosworth? Ahora, esas cosas aquí en una reunión. Una noche estaba parado allí, escuché un espíritu pasar cerca de mí. Un espíritu asfixiante. Lo sentí regresar en unos pocos momentos. Fue en el auditorio Hill. Esa noche había 14.000 personas allí. Dije, alguien con bocio fue sanado. Pues el espíritu acaba de pasar por aquí. Y dije, francamente, aquí viene de nuevo. Y eso, mientras pasaba, le escuché haciendo ese sonido estrangulador. Eso casi pudiera ahogar a alguno de ustedes, pero es. Sé que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, pero hay un Dios verdadero. Amén. Y Él sana. Amén. Eso es correcto. Gloria a Dios. Y cuando iba pasando, yo había hecho un anuncio de ello otra vez y dije, alguien, miré a través de la línea, alguien ha sido sanado de bocio. Y arriba en el segundo balcón, escuché a alguien gritar, dijo, hermano Branham, ese soy yo. Amén. Oh, amén. Y era un reportero del nombre del periódico Dispatch. Allí con el periódico, un bocio interno que había tenido por años desapareció. Él dijo, la cosa entera se iluminó allí con el poder de Dios. ¿Ven? Cuando su fe, él había ido allí para criticar. Y al día siguiente nos dio un artículo de página entera y todo eso en el periódico. Él fue para criticar. Pero cuando empezó a ver a Dios obrando y viendo lo que Dios estaba haciendo, él mismo creyó. Amén. Y entonces cuando Dios lo recompensó y él ni siquiera tuvo que entrar a la línea de oración, fue sanado arriba en el segundo balcón. Oh hermano, dígame que no él es el mismo de ayer, hoy por los siglos.
Amén. Su poder es ilimitado. Amén. Gloria a Dios. Y Él puede hacer lo mismo, incluso dice, en este mismo momento. Porque Él es Dios, mi hermano. Amén. Por eso que todo creyente que viene debe venir bajo una expectativa. Debe venir creyendo, hoy puede ser el día mío. ¿Ah? Hoy día puedes tú sanarme de este vicio. Hoy día tú puedes sanarme de mi mente. Hoy día tú puedes sanarme de mis cosas carnales. Yo sé que tú me llamaste. Tú me escogiste. Por lo tanto, creo que tú me puedes sanar ahora mismo. Usted dice, amén, lo creo. Pero salga para afuera y testifique que Dios lo ha sanado. Puede que le venga el dolor más fuerte dentro de las 24 horas o de las 48 horas. Pero no se preocupe. Usted tiene que testificar que Dios lo sanó. Y pararse en fe. Creer en fe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren, todos estamos aquí porque queremos estar bien. Y entre más sinceramente ustedes entren en esto, mejor va a estar. No venga al azar en cuanto a esto. Venga con un corazón sincero. Amén. Creyendo con todo el corazón. Amén. Amén. Creyendo con todo el corazón. Gloria a Dios. Y reciba su sanidad mientras yo esté orando. Ven, así es como se hace. Ahora, no venga creyéndolo a media. Bueno, o sea, no, tiene que estar creyendo. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si lo hizo los días de Moisés, lo hizo los días de Pablo, lo hizo los días de William Branham, Dios yo creo que lo puede hacer ahora mismo. Porque soy un creyente. Amén. Ahora recuerden, yo estoy aquí y estas afirmaciones que hago acerca de las vibraciones y en cuanto a estas cosas, ¿cuántos de ustedes en esta reunión han estado en mis otras reuniones y han visto sordos, mudos, lisiados y demás sanados? Veamos, ¿cuántos han visto personas que le he dicho de sus enfermedades y acerca de su pecado y cosas por medio de las vibraciones? Bien, ¿cuánto han visto eso? Oh, ven. Ahora, si yo hago esta declaración de mí mismo y nada de eso ha sucedido, entonces no lo crean, porque mis palabras serían falsas. Pero si hago esas declaraciones y Dios respalda eso, entonces es Dios dando testimonio de eso. ¿Es correcto eso? Este es el testimonio de Dios diciendo que eso es la verdad. Y entonces, si Dios dice que eso es cierto y confirma la palabra por medio de señales y prodigios, ¿no será eso por lo que usted oró por años? Bueno, vaya. Yo creo que podríamos ser sanados ahora mismo, seguro. O me gusta sentir ese espíritu de bienvenida al regresar de esa manera. Eso se siente maravilloso. Muy bien. Ahora para leer de la palabra. Ahora, este es el hijo de un noble que fue sanado entonces. No tomaremos sino unos cuantos momentos el tiempo que podemos entrar directo al servicio de sanidad. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum
un oficial cuyo hijo estaba. Mientras estaba hablando unos momentos o algo, era él, muy bien. Solo me preguntaba si no había tomado el texto de alguien más. De todos modos, él había regresado a Galilea, donde había efectuado un milagro. Y ahora él estaba regresando otra vez. Y ese milagro que hizo entonces fue la boda, por supuesto, en Caná, cuando convirtió el agua en vino. Él era un hombre bastante joven que salió de un ambiente muy pobre. Y hoy en día, si nunca se hubiera pensado de Jesús en el mundo, si él nunca hubiera estado aquí y llegara a la escena hoy, probablemente ellos lo clasificarían rápidamente con un montón de fanatismo. ¿Es correcto eso? O recuerden, hubo muchos cientos que Jesús pasaron de nosotros, muy bien. Y entonces un poco después de eso, la dama le dio su lugar a dos o tres personas. Y entonces después de un rato, la línea llegó al final del servicio, donde no hubo más milagro en una línea rápida. Y ella vio esa gran multitud de personas, era sencillamente, yo no tenía el valor suficiente para venir de todas maneras, viendo lo demás, y ella con un pie lisiado. Y ella dijo: Señor, sé que ese hombre de 120 libras no puede sanar a la gente, pero sé que es tu ángel está allí, porque tus palabras son confirmadas. Y ella dijo: te creo ahora, y sus pies se enderezó. Ella dio testimonio. Amén. Ella se paró en fe. Ahora, ¿por qué le estoy hablándole esto? Estamos leyendo esto. Es porque usted y yo tenemos que también hacerlo igual. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Mire el testimonio de esta mujer. Y yo digo: Señor, sé que ese hombre de 120 libras no puede sanar a la gente, pero sé que tu ángel está allí, porque tus palabras son confirmadas. Y ella dijo: te creo ahora. Oh, tan pronto dijo: te creo ahora, su pie se enderezó. Amén. Gloria al Señor. Ella se levantó y dijo: hermano Branham, ya no necesito más mi muleta. Y la dejó allí y caminó también como cualquiera. Amén. Porque ella había preferido, se humilló. Amén. Que Dios nos ayude cuando estemos mal, estemos enfermos, a humillarnos. Ella se humilló. Estaba dispuesta a esperar. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que Dios respeta. ¿Es correcto eso? Prefiriendo el uno al otro. Eso es correcto. Ahora este hombre aquí, miren, cuán humilde era él. Enviándolo a él, ahora Jesús le dio una reprensión. Él dijo: bueno, y si no viene señales y prodigios, no creeréis. Nosotros estamos llamados a creer, ya sea que veamos señales o maravillas o no. Amén. Amén. Es correcto eso. Pero ahora observen, allí él lo probó a él. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vaya qué sentir. ¿Pudiera usted imaginarse a su hijo muriendo y salir a buscar al hombre que puede orar por el enfermo? El hombre dice: bueno, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Ahora miren, cuán humilde se hizo él. Él dijo: pero Señor, desciende
o mi hijo morirá. Ahora miren lo que Jesús dijo. Ahora, él no pudo haber ido, pero él vio su fe, su humildad. Amén. Dijo ahora, él pudo haber ido, pero él vio su fe, su humildad. Él vio que el hombre sabía de lo que hablaba. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve que no necesitamos grandes cosas. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que sin Dios usted y yo no somos nada. Si Dios puede hacer lo que le pidamos. Si Dios no ha hecho algo más con nosotros, es porque nosotros no somos lo suficiente humildes. Nada más que eso. Amén. Pues si fuéramos lo suficiente, sincero, humilde, creyente, para Dios no hay nada imposible. Porque Dios tendría que confirmar esa confesión que yo estoy haciendo. Amén. Ve, tu hijo vive. Vaya tocando el acordeón, hermano. Quiero oírlo ahí, hermano. Que ojalá mis hermanos que están enfermos, están postrados, que esta tarde pueda bajar Dios y puedan reconocer que tiene que haber humildad, mi hermano. Que ellos puedan reconocer si están postrados en cama y si han cometido algún pecado o alguna falla y lo han confesado. Poderoso es Dios para sanarlo. Porque nosotros vimos, leímos el mensaje, no recuerdo el nombre en este momento, parece que el absoluto, como dice el profeta, que el ángel tuvo que decirle, no ores más por ellos, tráelo adelante para que confiesen. Y entonces muchas veces caímos enfermos, caímos debilitados, estamos sin fuerza y entonces el enemigo comienza bombardeando, comienza acusándonos. Por eso que el hermano Leiva me dijo una gran verdad, mi hermano, y es una verdad que nadie de nosotros puede huir. Él quería estar lejos donde él era su mayor tráfico, digamos, de choro o de prepotente o con la pistola. Y él quería salir de ese lugar. Pero Dios le dio para comprar una casa en el mismo lugar. Y él me dijo, y es bueno que Dios me haya dado una casa en el mismo lugar. Porque ahora a quien encuentre le puedo pedir perdón. Esa es la postura de un verdadero creyente. Y un día lo llevaron para un lugar y él pensaba que ahí llegaba, terminaba todo. Pero el hombre se compadeció, ¿no es cierto, hermano? Ve. Y el otro que lo andaba buscando pensaba que lo voy a matarlo, mi hermano, pero Dios es grande. Amén. Y estos días atrás tuvimos dos muertos aquí por las bandas, por los rencores, por los odios. Entonces cuando Dios nos da la oportunidad para restaurar, para confesar, para reconocer, usted y yo no pierda la oportunidad, mi hermano. Porque un día había un hermano, me dijo estas palabras. Yo no sé dónde estará esa persona con la cual caí en adulterio. Pero estoy dispuesto, me dijo a mí, que si la encuentro,
donde la encuentre, voy a pedirle perdón. Y un día llegó a la misma casa. Tomó a su esposa y a ella y le dijo: porque Dios quiere llevarte a ti y a mí, sin que tengamos nada escondido. ¿Lo puede creerlo? Porque Dios no lo va a hacer con el incrédulo, lo va a hacer con el creyente. Porque Dios ha levantado creyentes. Quiero que me entienda. Dios ha levantado creyentes para estremecer el reino del diablo. Cuando hay más pecado, cuando hay más inmundicia, cuando hay más enojo, cuando hay más rabia, Dios ha levantado creyentes. No están unánimes, hermano. Dios ha levantado creyentes. Estos creyentes van a conocer los dos espíritus obrando dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Ellos serán un ejército invencible. No habrá nada que los pueda vencerlo. Amén. Mi hermano fue ya a una parte y quizás estaba esperando que, bueno, lo que Dios quiera. No estaba aniñado, estaba humillado. Eso es lo que el profeta nos está hablando aquí en este mensaje, que nos debemos humillarnos. Y por eso dice: me gusta la gente hispana, porque ellos son humildes. Amén. Entonces, no hay nada, ni nadie, mi hermano, que sea el hombre más terrible que se pueda parar frente a usted. Si usted se para en una actitud humilde, ese demonio bajará. Porque usted no está creyendo la palabra de un hombre. Usted está creyendo la palabra del Señor Jesucristo. No importa que el otro esté con revólver, no importa que esté con cuchilla y usted no tenga nada, párese usted por la palabra y Dios se parará por usted, mi hermano. Él es real. Él está vivo. ¿Lo cree? Pero mientras usted tenga arma en su casa, siempre usted va a ser tentado. Pues, mi hermano, digo: ¿vendiste tu arma? El hermano, cuando entró, había vendido sus dos pistolas y le quedaban unos calcetines con balas. ¿Qué hago, hermano, fuera con ellos? Busquemos un canal y las botamos al canal de agua. Porque nada de lo que nos dañó, de lo que nos sacó fuera, queremos tenerlo. Amén. Entonces Dios nos ayudará. Que Dios nos dé fuerza. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa en usted y en mí si nos quedamos del lado de su palabra. Porque hay una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y eso es verdadero. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Seamos muy agradecidos. Porque no tenemos la escogencia de un hombre.
Tenemos la escogencia del Dios viviente, del que creó los cielos y la tierra, del que tiene todo el poder. Pues te damos gracias. Te amamos, Señor. Quizás a veces mi actitud no ha sido muy buena o correcta, Padre, y tú no estás mirando, Señor. Ayúdame, Padre, para que mi actitud, para que tú baje a mi corazón y seas guiándome y ayudándome, dándome la fuerza que tú necesitas, Padre. Y esta noche, Padre, cada hermano, cada hermana que está postrado en su cama y enfermo, seas tú sanándolo, Padre. Que se agarren de la promesa de tu palabra, Padre, porque tú eres vivo, tú eres real. Tú nunca nos has desamparado, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Ahora aquí, Padre, en esta congregación, si hay algún hermano con un vicio, tú eres poderoso para sanarlo esta noche. Que al salir por estas puertas no haya nada que lo condene, Padre. Que se pueda parar como esa hermanita lisiada, Padre. Ella pudo comparar que su siervo quizás estaba cansado, agotado. Pero ella sabía que más allá de tu siervo estaba el ángel de Dios. Y ella creyó. Y solamente por lo que estaba testificando, ella fue sana. Así que te damos gracias, Padre. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Que tu pueblo, Padre, sepamos adorarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Que cada ministro de este país, Señor, que cada congregación hermana, seas tú bendiciéndole, Padre, y prosperándole en su vida espiritual para ser mejores creyentes, ser mejores, y que esa fe aumente en cada corazón. Gracias. Alábele, alábele a Él. Glorifique su nombre. Magnifique su nombre. Amén. Cante, mi hermano. Adórele. Amén. Amén, amén. Amén.
gracias. Te damos, Padre Celestial, por el temor que has tenido. Permite, Señor, que esta lectura de este mensaje del ángel de Dios sea vida para mí, Padre. Sea vida para mi hermano y mi hermana. Sea vida para los hermanos que están enfermos. Para los hermanos que no pueden moverse, Padre. Para los hermanos que están aquí enfermos. Seas tú nuestro sanador, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Porque tú nunca nos has dejado. Tú nunca nos has desamparado. Estamos agradecidos, Señor. Guíanos y guárdanos a cada uno. Y seas tú aumentando la fe en nosotros. Pero a medida que tu palabra, a medida que tu gracia, vayamos testificando de que tú eres nuestro gran sanador. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Y al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Que tú nos cuides, nos guardes, Padre. En el trayecto hacia nuestro hogar, Padre. Y que el día domingo en la mañana tú nos permitas llegar a este lugar adorándote, Padre. Que vengamos de nuestro hogar alabando. Vengamos de nuestro hogar glorificando tu nombre. Que vengamos de nuestro hogar con oración, Padre. Que traigamos un avivamiento. Un avivamiento de nuestro hogar. Un avivamiento, Padre, para que cuando lleguemos a este lugar puedan ver que eres tú el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, te damos las gracias. Y que este domingo, Señor, sería una gran victoria poder mirar los videos y no ver a ninguno durmiendo. Yo creo que esa sería la gracia tuya. Sería una victoria ver todos los hermanos adorándote. Ver todos los hermanos dándote las gracias. Ver todos los hermanos levantando sus manos. Ver todos los hermanos cantando. Ver todos los hermanos orando. Ver a todos los hermanos clamando. Señor, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora salís por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Que la gracia tuya y el amor nos sea cuidándonos, Padre. Te lo entregamos en tu nombre. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Y vamos cantando en un corito que tenga mi hermano. Amén.
Amén.